Recording in progress. Entérate con Leslie. Somos una plataforma virtual de entrevistas en el ámbito jurídico e información sobre el Perú y el mundo. Puedes encontrar nuestra plataforma web como www.entérateconleslie.com y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, YouTube y Twitter. Entérate con Leslie. El programa que remece las redes sociales y en todo el Perú. Bienvenidos a Entérate con Leslie, con nuestra directora y conductora, Leslie Yatas. Adelante. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Les saluda el Leslie Yatas Ramírez en la dirección de la portal web Entérate con Leslie. Vamos a tener en el bloque de actualidad a la doctora Delia Muñoz, con quien vamos a conversar todas las incidencias de la liberación de Alberto Fujimori tras la sentencia del DC y cómo queda el Estado peruano frente a la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Regresamos en breve con la doctora Delia Muñoz. Bien, amigos, regresamos al bloque de actualidad y estamos con la doctora Delia Muñoz, con quien vamos a intercambiar algunas reflexiones tras la liberación de Alberto Fujimori por la sentencia del TC. Doctora, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar en el programa Entérate con Leslie. A usted las gracias, Leslie, porque usted es una persona que conoce internacional y es muy poco, valga la redundancia, conocido el funcionamiento de las reglas procesales internacionales, donde los estados también tienen derecho a ser respetados en sus garantías procesales, que son las que caracterizan el debido proceso. O sea, cuando vamos a una contienda internacional, no solamente las víctimas tienen derechos, sino que las reglas también tienen que permitir a los estados desenvolverse, contestar y actuar de una manera apropiada a su legislación interna, a la que se deben, y a las normas establecidas en los tratados internacionales. Para mí, la situación que estamos viviendo en la actualidad se ha planteado como que un enfrentamiento, un desacato por completo del Estado peruano. Yo, como profesora universitaria y que algo he estudiado de internacional, lo veo como una excelente oportunidad para discutir cuáles son los alcances de una alta corte como la de San José en materia de ejecución de sentencias. ¿Cuándo es de que estamos en una situación donde se puede invocar que estaríamos o no en una intervención como de una instancia de parte dentro de un proceso nacional? ¿Puede una alta corte restringir la forma en que se garantizan derechos fundamentales de una persona que no es parte del proceso? ¿No? Entonces, para mí acá se abre una gran polémica. ¿Y por qué cosa digo esto? Yo vengo revisando lo que es la ejecución de la sentencia por parte de la Corte Interamericana en los últimos tiempos con mucha acuciosidad porque estoy desarrollando una investigación. Y lo que pude encontrar es que este tema constituye uno de los grandes problemas de la Corte de San José. El año pasado han tenido una presentación de trabajos para ver cómo pueden manejarse ante esta falta de coerción para poder lograr que se ejecuten las sentencias. Y este año, en junio, estuve siguiendo la presentación del reporte anual, donde la propia Corte señala que en la actualidad tiene 280 casos en procesos de supervisión de sentencia y que tiene que cautelar que se respeten 1.492 medidas de reparación dispuestas que aún no están satisfechos. Y agrega que estas, por su naturaleza, tienen una gran complejidad que impactan en un proceso de supervisión de cumplimiento. Y ante esta situación,
Lo que señala el alto tribunal es que está realizando cambios importantes en su metodología y aplicando planes de trabajo que significan realizar audiencias públicas para notificar a un estado de la resolución, para generar presión pública y hacer visitas en loco para verificar el nivel de cumplimiento de las diferentes reparaciones. Todo esto, ¿por qué? Porque la convención solamente le permite a la Corte consignar que el Estado no cumplió con las reparaciones dispuestas o con el fallo en el informe que presenta ante la Asamblea General de la OEA. Doctora Adele Muñoz, con esta sentencia del TC se abre un abanico de discusiones académicas, como usted bien ya lo ha planteado en esta interlocución. Lo primero que yo tendría que preguntarle es si realmente estamos frente a un desacato ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Perú siempre ha estado acostumbrado a cumplir, ¿no?, con las decisiones del sistema interamericano, pero acá hay una situación. ¿Es vinculante para el Estado peruano las resoluciones en el marco de supervisión de sentencia? El Estado peruano, cuando ratifica la Convención Americana y antes de ello el tratado, la Convención sobre Derecho de los Tratados, asume el compromiso de respetar las decisiones que las más diferentes autoridades puedan emitir, especialmente una corte. Acá estamos en un caso sui generis, donde yo creo de que no se puede hablar tan fácilmente de una situación de desacato. Primero, porque en la sentencia madre de Barrios Altos y La Cantuta no se prohíbe que el Estado peruano mantenga la figura del indulto y la gracia presidencial. Ese tema no forma parte. En segundo lugar, el Estado peruano viene cumpliendo con las reparaciones dispuestas en ambas sentencias, ¿no? Ha pagado las reparaciones, ha publicado las sentencias, ha concedido las becas de estudio, concede prestaciones en salud, Ha investigado el caso, ha han pagado las analizado reparaciones y ha condenado. económicas y dentro de la obligación de investigar y sancionar a los responsables, ha sancionado a quienes, según nuestra investigación, serían los responsables de estas vulneraciones, que son el grupo Colina, el señor Vladimiro Montesinos y el señor Alberto Fujimori. Es decir, que el Perú ha estado cumpliendo con todo el paquete de reparación. En ejecución de sentencia es donde la Corte le pide que se abstenga de ejecutar un indulto conferido al señor Fujimori. Pero le dice, para que tú procedas con el indulto, tienes que hacer primeramente un análisis constitucional respecto de las condiciones médicas de este señor. Tienes que ver si es que ha pagado las reparaciones, si ha pedido perdón y si este indulto entra o no en contradicción con el cumplimiento de la pena. Entonces, aquí es donde yo pienso se abre la polémica y el gran debate jurídico. En primer lugar, esta prescripción se da en una resolución en supervisión de sentencia que tiene el carácter de medida cautelar o medida provisional, que tiene como esencia la temporalidad. ¿Para qué? Para impedir el daño irreparable, ¿no? Ante la grave urgencia y la necesidad. Y esta medida estuvo allí sin supervisar, sin que la Corte dijera nada durante 4 años. Entonces, ¿estábamos o no ante una ¿Situación de decisión urgencia tan o de extraordinaria, reparabilidad? ¿no? Y fíjate tú que cuando el Tribunal Constitucional dicta la sentencia declarando válido el indulto y la gracia presidencial, la Corte en esa resolución analiza que ya no es necesario una medida provisional o cautelar. Porque no se había puesto en libertad. Y que lo que tenemos que entrar es a una fase de suspensión permanente de una decisión judicial nacional hasta que se cumpla con el mandato establecido en la resolución del año 2018. Por eso es que te digo de que no se puede hablar tan fácilmente De un de desacato. desacato. No, entonces,
Estamos ante esta obligación. ¿Y qué cosa le ha contestado el Tribunal Constitucional? Le ha recordado la Convención Americana. Le ha dicho, las facultades de supervisión que tú invocas no las tienes en la Convención. Y si uno ve la Convención, va a encontrar que toda la regulación sobre cumplimiento de sentencias tiene solamente tres puntos. Que los países cumplen según su norma, que cuando son reparaciones económicas se aplica la ley interna y que en caso de incumplimiento se reporta al Estado ante la Asamblea General. Y es en el reglamento que dicta la propia Corte donde están todas las pautas para la supervisión de sentencia. Entonces, el Tribunal Constitucional peruano considera, ¿no?, que esta decisión de la Corte, que el señor Fujimori pida perdón, que el señor Fujimori haga esto o haga lo otro, ya constituye una actuación de la Corte de San José como una autoridad de cuarto grado que le está diciendo a un alto tribunal nacional qué cosa debe hacer y cómo debe de hacer. Y Claro, yo creo que justamente ahí va. Sí, justamente allí está la gran polémica y la pregunta que tenemos que ver. ¿Por qué? Porque el señor Fujimori nunca fue parte del proceso. La Corte no juzga personas. El cumplimiento de la pena se rige por ley nacional. Claro que sí. Perú tenemos normas que establecen cómo se cumple la pena, dónde está la pena, la autoridad que las controla, las condiciones que tiene que tener la persona, las garantías que le reconocemos a todo condenado. Y luego, que para que proceda una decisión le pide el pago de la deuda, nuestra Constitución no admite que alguien esté en cárcel por deudas. Y podemos ver que muchas personas que han cumplido su pena por terrorismo o por otro tipo de delitos, satisfecho el periodo de imposición de la pena privativa de la De la libertad, libertad. han salido sin la Claro. obligación Sin pagar ni de reparación. pedir perdón ni de pagar reparación, Así ¿no? es, así es. Entonces, acá hay que hacer una ponderación. Yo creo que tú y que yo, que nos manejamos en el mundo de lo académico, de la información, y que no somos abogados de parte de ninguno de ambos sectores involucrados, podemos ver con claridad todos estos puntos grises que existen en el sistema procesal internacional. Doctora Muñoz, por ejemplo, yo considero que la propia Corte se ha hecho su harakiri, ¿no? Al emitir esta resolución de supervisión de sentencia. ¿Cómo interpreta a usted el hecho de que le pida al Estado peruano que se abstenga de ejecutar un fallo que proviene de un órgano que es el máximo intérprete de la Constitución, que está por encima de cualquier otro órgano, incluso puede declarar nulo resoluciones de la misma Corte Suprema, como ha sucedido en el caso del indulto humanitario? Entonces, ¿usted considera que este parafraseo de la resolución de la Corte Interamericana que le pide al Estado no ejecutar, o sea, absténgase de la ejecución del fallo del TC, en otras palabras le está diciendo, no pongas en libertad al señor Fujimori? No, es lo que le ha querido decir, por eso yo digo que esto es un parafraseo, Así porque es, lee bien, porque no puede no ordenarle, tiene competencia no puede para ordenar ordenar porque se está volviendo una cuarta instancia. una instancia de grado de un proceso nacional. Y lo que hace una alta corte es supervisar si el Estado cumplió o no con las obligaciones pactadas en la convención y si en este caso están en coordinación o no con las reparaciones dispuestas, ¿no? Entonces, y aquí hay para mí una situación muy interesante para poder dilucidarla. Yo considero de que el Tribunal Constitucional, al igual que todas las autoridades peruanas, tiene que respetar los tratados y las sentencias. Pero la sentencia no nos prohíbe ejecutar un indulto. La sentencia nos obliga a investigar, reparar y sancionar, y el Estado peruano viene ejecutando esa sentencia. Y lo que Doctora se nos está pidiendo es que carguemos obligaciones adicionales a una persona para concederle una protección en sus derechos fundamentales que una corte peruana con una sentencia de cosa juzgada
ya le concedió. Entonces es es vidaurre contra vidaurre. Una instancia de protección de derechos fundamentales nos pide que no ejecutemos una sentencia de protección de derechos fundamentales hasta que se cumplan ciertos requisitos que no están estipulados en ninguna convención y menos en una ley interna. Nuestra ley interna es mucho más favorable y adicionalmente, ¿no? Cuando encontramos estos momentos de colisión de derechos, la interpretación tiene que ser pro homine. Pro persona. Sí. Doctora Muñoz, ¿puede la Corte o el sistema interamericano, porque acá quiero comprender tanto a la Comisión como a la Corte, el sistema interamericano puede limitar una facultad discrecional de un Estado o de un presidente de la República, en este caso es facultad discrecional y también constitucional de un presidente otorgar indultos, ¿no? Claro Entonces, que puede, claro que puede, pero tendría que haberlo hecho en la sentencia, ya. fundamentando la decisión, sometiéndola a debate, sometiéndola a prueba, y luego podría limitarla como en la sentencia de Barrios Altos se limita que un Congreso pueda dictar leyes de amnistía o leyes de perdón. Pero tendría que haberlo trabajado en el propio juris corpus Claro. de la sentencia, no trabajarlo en una fase de resolución de supervisión donde está ampliando el contenido de las disposiciones vertidas en su propio fallo. Claro. No, pareciera que estuviese dictando una nueva sentencia, ¿no? Pareciera, Pareciera desde mi que punto estuviese dictando una segunda sentencia complementaria a la primera, ¿no? Como que de eso vista. Y fíjate nos tú, sí. una nueva sentencia ni siquiera complementaria, sino nueva totalmente, porque el tema del indulto no es un tema que formó parte del debate ante la comisión, ni del informe de En la Corte. admisibilidad, ni del informe de fondo, ni de la puesta del caso a disposición de la Corte, ni del escrito de peticiones y reparaciones que plantean las víctimas. Entonces, fíjate tú en cuántas instancias procesales una persona que está litigando ante el sistema pidiendo protección tiene que establecer la litis, tiene que determinar el ámbito de la controversia, porque esa es una garantía del debido proceso. Y tú ahora, en ejecución de sentencia, por más injusta que te parezca una decisión, no puedes intentar dictar nuevas reglas. Por eso es que yo comenzaba mi intervención señalando que los estados también gozan de las garantías judiciales para gozar de un debido proceso. Claro, por supuesto que sí. Doctora, en este escenario ayer he escuchado una suerte de cosas como el sistema, nuestra Constitución en el artículo 205 establece que toda persona que se sienta lesionado en su derecho puede recurrir al sistema interamericano. En ese sentido y desde esa perspectiva, si el señor Fujimori se considera lesionado en su derecho porque en el primer en esto no fue ejecutada la sentencia, salió de la cárcel, volvió a la cárcel y después de 4 o 5 años se vuelve a restituir el indulto, ¿ha habido para usted una violación de sus derechos fundamentales? ¿Puede el señor Fujimori o su familia recurrir al sistema, Para mí sí, recurrir denunciando al Estado, pero a la propia Corte, porque para creo mí que es sí, la propia Corte la que ha impedido. claro, porque él estaría sufriendo una vulneración en sus derechos de vida, integridad y otros que le ha reconocido como válidos el Tribunal Constitucional, porque consideró que la anulación del indulto afectaba derechos fundamentales del señor Fujimori. Y si la Corte busca que se continúe con esta situación de no ejecución de una gracia, que es un derecho, o sea, un derecho que él ya consiguió, estaría totalmente expedito para reclamar ante las instancias jurisdiccionales internacionales que le parezcan apropiadas, ¿no? Claro que sí. Y si fuera por el sistema interamericano, sería no solo una denuncia contra el Estado, sino también involucraría a la propia Corte.
¿no? Entonces, ¿cómo sería esa denuncia? Un sistema que va a haber una denuncia en la que podría aludirse que es Claro. por disposición de la corte el que no se Nuestro pudo ejecutar el indulto. sistema no admite denunciar a la propia corte, tendría que ir a otros espacios internacionales A Naciones Unidas en todo a caso. reclamar por esta inconducta, puede ser ante la propia Asamblea General de la OEA o ante Naciones Unidas, ante el Consejo de Derechos Humanos u otra instancia donde Órganos de él tenga tratados. órganos de tratado, ¿no? Pero porque estaríamos en una situación nunca antes vista. Por eso que te digo de que es un caso donde no se puede calificar subjetivamente la situación, porque tiene demasiadas aristas en su complejidad, ¿no? Y bien, suscribo también el hecho de que esto abre un abanico de muchas discusiones que justo aquí en miniaturas estamos poniendo los puntos sobre la agenda académica, porque esto es importante dilucidar, desmenuzar qué hay detrás de esta resolución. ¿Usted considera que con la materialización de la sentencia del TC, el TC ha restituido su fuerza institucional y coercitiva, no como órgano de Estado y como órgano supremo intérprete de la Constitución? Lo que pasa es que el año pasado se cambió el Código Procesal Constitucional y ahora tenemos lo que se llama el nuevo Código Procesal Constitucional, donde precisamente para introducir las modificaciones toma en consideración los problemas que existían o los retrasos que se daban al momento de ejecutar sentencias que protegían derechos constitucionales o derechos humanos. Entonces es por eso que en esta norma se establece que ejecuta la autoridad que da la protección o el juez donde comenzó el proceso. Entonces, como es el Tribunal Constitucional el que está ratificando la protección a la que tiene derecho este señor, Por medio procede con del la tratado. ejecución, ¿no? Entonces está utilizando las normas nacionales previstas para la protección de derechos fundamentales. Ahora, a nivel de legitimidad, nuevamente hay un parteaguas, ¿no? Unos que sí, otros que no. Yo y usted seguramente tenemos la visión jurídica de que vamos a ver este debate con mucha atención porque argumentos hay y yo creo de que los que más se dicen son los de opinión meramente subjetiva y no los de análisis jurídico convencional y procesal internacional, que son los que están en la mesa de este caso. Finalmente, doctora, para no acaparar su tiempo, finalmente, ¿qué acciones considera usted que podrían darse a nivel de sede interna? Le preguntaba también a la doctora Moretti hace unas horas. ¿Cree usted que este indulto podría ser revocado nuevamente? ¿Podría Fujimori regresar a la cárcel por alguna acción que los deudos de la familia, de las víctimas del caso Barrosaldo puedan presentar en sede interna o ante el sistema interamericano? Los deudos de las descendencias Barrios Altos y La Cantuta, cuando se dio el indulto, tenían 6 meses para poder presentar una demanda de amparo, para buscar revertir el indulto por vulneración de una serie de preceptos que ellos consideraban válido en ese momento. Pero no usaron esa vía, fueron a la vía internacional. En consecuencia, en este momento, ya qué cosa cabría, únicamente una nulidad de cosa juzgada fraudulenta, qué tipo de medida, ¿no? Entonces, en Bastante sede difícil, nacional, pienso que, yo pienso que los familiares debieron de haber movido la sede nacional en su momento, ¿no? Porque todo lo que ellos argumentaron ante la corte, para mí, debió ser invocado en sede nacional. en sede nacional. Muy bien, ahora ya el tema ya está materializado, ya Pero se puede. claro, porque ese indulto ya quedó consentido, me Eso parece que es cosa juzgada. los pasos y la sentencia de la Corte nuestra, del Tribunal Constitucional, tiene ya el carácter de cosa juzgada, es una sentencia absolutamente firme y así lo ha ratificado en esta decisión la nueva composición del Tribunal Constitucional.
¿no? Doctora, Entonces, y si tuviera este una duda. pronunciamiento cierra, este pronunciamiento cierra el debate nacional. Está abierta siempre la vía internacional para ambas partes. Para ambas partes. Mire, este es el inicio entonces, doctora, de que definitivamente que la Corte va seguramente a protestar ante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Creo que eso no me quepa ni la menor duda, que va a utilizar sus propios procedimientos para hacerse sentir, ¿no? Porque ante ellos el Estado peruano ha desacatado, ¿no? Y esto. Y estaremos en la situación de las 1.492 reparaciones que los estados no vienen cumpliendo dentro de 280 procesos, conforme lo señala la propia Corte. Los estados no significa que es el estado peruano solamente, ¿no? Los estados, ¿no? Entonces los Es 35 la gran crisis que atraviesa, es la gran crisis que atraviesa el sistema. Porque el convenio, el tratado, el protocolo, como gusten de llamarlo, no contempla todas las medidas procesales que hoy en día la Corte invoca y que se sustenta en la práctica y la costumbre internacional, ¿no? Y usted, como yo, conoce que la práctica y la costumbre puede generar derechos, los procesos, los procedimientos requieren de ley previa, requieren una articulación sustantiva para que sean erga omnes. Muchísimas gracias, doctora Muñoz, por esta entrevista muy interesante y reflexiva, y obviamente esto va a seguir debatiéndose en nuestro país. Muchísimas gracias y será hasta una nueva oportunidad. Muy Buenas amable, Leslie.